y el alma se nos llena de gozo. Pero hoy también tenemos dos motivos de celebración más. Como católicos, que significa universal, celebramos con toda la Iglesia la festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la tradición, la Virgen se aparece al apóstol Santiago en Zaragoza sobre una columna. María en esta imagen simboliza el pilar de la fe, como lo es en otras distintas situaciones narradas en la Evangelio. Llevar el Evangelio, mantener encendida la luz de Cristo, luz del mundo, como hicieron nuestros antepasados, que fueron capaces de ser portadores de esta luz que llega a nosotros para que el mundo pueda creer. Ahora nos toca a nosotros, como comunidad de creyentes, llevar el testigo de la nueva evangelización a nuestros hermanos, pidiendo a la Virgen que sea nuestra columna e interceda ante su Hijo por esta misión. Y antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre vive, a los ángeles, a los santos y a vosotros, por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.